Bueno, tiene razón. Mi mamá lo corrió de la casa. Lo obligó a irse, eso lo entiendo. Pero tenía que irse con Selenia. ¿No tiene otro lugar al que ir? Y dijo muchas mentiras. Que su auto fue golpeado, que se peleó en el semáforo. Hoy nos pasaron muchas cosas horribles. Ese hombre le apuntó a la cabeza. Me hizo una propuesta indecente. Arriesgué mi vida por él. ¿Y qué fue lo que hizo? Volvió con Selenia. Sara, entiendo, pero ya decide. Llevas horas hablando. ¿Qué vas a hacer? Decídete. No, Melissa, no soporto más. O Ismael habla con Selenia y le dice la verdad, o terminaré con él así de simple. Ya llegó. Sara, mantén la calma, ¿sí? Hola, Ismael. Hola. Pasa, Sara te espera. Me iré a dormir. Hablen, pero no se peleen. Perdón por las molestias. Gracias por dejarnos hablar. No seas ridículo, somos amigos. No me mires de esa manera. Tenía que volver con ella. ¿Tenías que hacerlo? Pues vete. ¡Lárgate! ¡Vete con Selenia! Sara, cálmate. ¡Cálmate! No me puedo calmar. No me quiero calmar. Arriesgué mi vida por ti. Hice todo lo que pude para hacerte feliz, Ismael. ¡Maldigo el día en que me enamoré de ti! ¡Vete! Sara, ya basta. Por favor, no digas esas cosas. No puedo soportarlo. No puedo seguir así. Es mejor terminar. Sin ti no puedo vivir. La vida sin ti es un infierno. Pues yo vivo ya en un infierno. Sara, no puedo hacerlo. No puedo ni quiero hacerlo. No puedo verla a los ojos y decirle que ya no. ¡No puedo dejarla! A ella no. No le queda mucho tiempo. Escríbelo si no puedes decirlo. ¿Qué? Hazlo. Escribe una carta. Dile que no puedes seguir con el matrimonio. Que ella no se merece esto. Que ella no tiene que seguir contigo. ¿Qué dices? No le digas que nos iremos juntos. No lo sé. Escribe, dile que estará mejor sin ti, que merece algo mejor, que ambos estarán mejor así, etcétera, cosas así. Ismael, si no lo haces... Lo haré. Lo haré. Pero no soy bueno escribiendo. Yo lo haré. Escribe. ¿Qué escribo? Selenia. Si estás leyendo esta carta, thank you.
Muy bien, todo terminará con esta carta. Comenzaremos una nueva vida, juntos. Selenia no podrá soportar esto. Se morirá. Yo me moriré si no le das la carta, Ismael. Decide, ¿Selenia o yo?